Sergio Ramos quería renovar por 2 años más con el Real Madrid, pero sin embargo su equipo, con el que ha cosechado sus mayores éxitos, le ofertaba solo 1 año. El futbolista lo meditó y terminó aceptando la oferta. Lo que no sabía es que era demasiado tarde, y lo que en un primer momento se contó como una salida, más bien parece una invitación a irse por haber tardado más tiempo del que debía en pensarse la oferta. Ahora su futuro está en el aire, y lo cierto es que han sido muchos los fans que se han rebelado contra todo por esta salida injusta de uno de los mejores jugadores de la historia. Hemos hablado con Pilar Rubio de las últimas informaciones de su marido. Parece que la presentadora de televisión va a seguir en su línea de no hablar de su vida privada y mucho menos de la de Sergio Ramos. No puedo hablar de ese tema, no voy a hablar de ese tema. Bueno, pero ¿cómo viviste ese homenaje? No voy a hablar de ese tema. De verdad, apoyándoos, el desafío, lo que queráis, pero hasta ahí. Con una contestación de lo más cortante, Pilar Rubio ha querido poner fin a las preguntas de la prensa sobre el futuro del futbolista.